Sauvé on the beat, boy. It's been 3 days since my son broke his arm at school. He is home after requiring emergency surgery, and I am on my way to speak to the school, the director, and the teacher. I thought I had taken a couple days, you know, the couple days that I had taken to calm down would be sufficient so that I went in there with a calm, collected mindset and not swinging at everybody. But the drive there was very stressful, and I was so angry all over again, and all I could replay in my head was my son's shrieks of pain as they popped his arm back into place, the sound that his bones made as they were cracked back into place, and how they just left us there by ourselves to deal with the aftermath of this accident that they are claiming, you know, was this an accident? And I am adamant that this was not an accident. This was negligence on behalf of the school and the teacher. I know that I have to be my son's voice. And if it was anything else, as you guys know, I just took a huge L from a contractor. I would just walk away, but I feel the need to go in there and to advocate for my son and to let them know that they really fucked up and they really screwed a child. And they left him in a dire situation. And had it not been for his parents, and luckily me that has access to a large platform where thousands of you reached out to help, I don't know where my son would be right now. The drive there was very, very anxious. I had a lot going on through my head. The beginning of the video that I captured, because I captured all the content, it was going to disgust you when you see how the school responded. The first half does not have video. No tenemos ningún documento. De lo otro, de lo que usted pagó, pues se va a quitar nada más lo de que nos regresen los uniformes para reembolsarle lo de los uniformes. Lo de la mensualidad nada más esta es la que se va a cobrar. Y ¿cuál mensualidad? Pues del mes este de septiembre. ¿Van a cobrar la colegiatura de este mes? La colegiatura de este mes. ¿Por qué? Porque es parte del servicio, o sea, nosotros no estamos llegando a dar el servicio, ya inició desde el 29 de agosto el ciclo, y es un pago que se hace en los primeros 10 días del mes. Entonces nosotros no nos estamos negando a darle el servicio, usted es la que está decidiendo retirarse. Director, usted también se retiraría. ¿Usted no retiraría a su hija? ¿Se llevaría a sus hijos a una escuela que mire, no se encargó de ellos? Yo investigué con los niños y los mismos niños nos dijeron que sí fue un accidente, que sí andaban jugando fuera y fue un accidente. Obviamente, pues ningún niño va a querer hacerle daño a otro niño de manera intencional. Fue accidente, aquí como le comentaba al inicio, lo que se paga de seguro es un seguro contra accidentes y es la cobertura que tienen todos los niños. Le envié por eso la El documento que usted me envió. A fines del día, yo creo que no tienen que hablar con los niños, más que nada con la maestra. Hablamos con todos. Es que cuando hay algo así, pues tenemos que hacer toda la investigación con todo. El documento que usted me envió de la aseguranza, necesito que el documento, la póliza, todo lo que incluya la cláusula. La póliza las tiene la contadora, si no la tenemos nosotros. Necesita preguntar por ella y que nos la envíe o que nos la traiga. Porque la póliza es del colegio, no es de ustedes. El documento que le envíe es el comprobante que le damos a cada papá. Y ahí especifica, eso sí se lo puedo dar impreso y lo tengo y se lo imprimimos. Sí, me gustaría copia de todo lo que firmé el día que pagué la inscripción, la colegiatura, todo, que fueron varios papeles. El día que firmó, no, nada más se firmó un documento de inscripción en donde dice que la inscripción no se regresa en caso de cualquier cosa. Pero pues necesitamos ir ahorita ya para allá para ver eso. Las cosas de los niños ya están aquí. Los materiales. Para los materiales, para entregarlos. Y ¿cuál es la maestra que estaba en cargo de mi hijo el tiempo del accidente? La maestra, si quiere conocerla, la traigo. Me encantaría conocerla. No hay ningún problema. La maestra lo va.
Este. I've been asking for it since yesterday. Mira, ella es la maestra Lorena, es la que estaba. Es la que estaba a cargo, sí, por favor. Es la que estaba a cargo de los niños. Es nueva, perdón, ¿no? Bueno, es nuevo ahorita en este ciclo, pero la maestra ya había estado con nosotros antes y tiene... ¿Cuántos años tienes de experiencia, maestra? Tengo 20. ¿Y dónde estabas tú cuando pasó el accidente? Estaba sentada aquí en las escaleritas, enfrentito. Uh-huh. ¿Y me puedes explicar qué pasó? Pues que claro, estaban jugando los niños un juego que se llama Fly Swatter, uh-huh. Que literalmente es un juego de golpearse ni nada. Sabes que los niños se ponen en medio, un niño se pone en medio, y se puede mover de un lado para otro nada más. Los demás están de este lado, tienen que correr despacito y tratar de cruzar al otro lado sin que los atrapen. Okay. Cuando cruzan, los niños están en cadena, ¿no? No, eso se lo inventaron ellos al final. Okay. Pues es lo que me dijo. Mi hija estaba a dos niños retirado de Andrés, uh-huh. Amelia. Me explica que estaban en cadena. Uh-huh. Y cuando vino el niño a quebrar la cadenita, el impacto fue donde le quebró la mano. En un principio yo entendí que mi hijo se había caído y el peso de su cuerpo se... Nosotros de hecho lo que nos comentaron los niños fue eso, de que sí, con el impacto el niño se cayó y cayó sobre su brazo. Es lo que nos dijeron los niños. Okay. Si vieron la mano de mi hijo, ajá, su mano estaba quebrada así, uh-huh. No así. Si se hubiera caído y puso el brazo, sí, no. Se quebra así. Bueno, uno de los niños, Leo fue el que me dijo, cuando cayó, el niño cayó con la mano así y no. se le rompió. Eso sí, es la información que nos dieron. Las radiografías, pues. Uh-huh. Incluso los doctores pueden confirmar, uh-huh, que se golpeó a un impacto directo. Y por eso es que estaba así. Así que no se quebró cuando se cayó, se quebró cuando lo impactó el otro niño. Y sí, este niño, no sé quién es, según se llama Orlando. Uh-huh. Y entiendo que no hubo intención de que esto pasara. No hubo intención, y ahí es donde la escuela se cuelga de que es accidente. Uh-huh. Pero sí es falta de supervisión, porque cuando yo di clases aquí, uh-huh, jamás permitía que los niños ni se abrazaran. Para que ellos estén agarrados en contacto, tú fallaste. Aquí la indicación la maestra se las dio de cómo iban a hacer el juego, pero bueno, los niños improvisaron también en tomarse así. Pero ahí está la responsabilidad de una maestra de estar regañando o recordando que no se pueden tocar. Ya les había llamado la atención. Estaba ya, me llamé la atención. De que si seguían. De hecho, cuando. Me hubiera sacado el mío también. Regáñamelo, pero. Nada más que en ese momento también me llegó un chiquito llorando. Estaba llorando conmigo. Porque pues ya perdió, ¿no? Ya él mismo, yo perdí, entonces yo estaba acá con el niño y estaba acá también acá supervisando y se estaba diciendo, si las instrucciones se salen. Y al final fue cuando hicieron la cadenita, dije, pues seguramente Orlando no va a pasar. Pero de repente André creo que se soltó de la cadenita y fue cuando Orlando sin querer lo impactó y se cayó. Entonces se lastimó su bracito, pero no fue intencional. Mi hijo me indica que tú le dijiste que no estaba quebrado su brazo, que si estuviera quebrado estuviera gritando. Es que eso estábamos, sí. La verdad, doctora, estábamos impresionados de, no, de, no, no, de es que no... Vino otro, o sea, ¿tú eres doctora? ¿Cómo soportó? A ver, señora, número, no me hable así porque yo no estoy faltando el respeto. No soy doctora, pero yo ya me he quebrado también el brazo, me quebré también la clavícula. Y es un dolor que gritas que no puedes con él. Llegó otro profesor y también dijo, a ver, no te lo quebraste, mi amor. Es un esguince muy fuerte, pero se te va a arreglar tu bracito. Y yo también le dije, mi amor, seguramente es un esguince. No creo que te lo hayas quebrado, quién sabe, pero vamos a ver ahorita con el doctor qué va a pasar. Pero pues yo obviamente no sabía, quería tranquilizarlo. Le di un beso aquí en la cabeza, le dije, mi amor, todo va a estar bien, fue un accidente, tranquilízate. ¿Sabes qué molesta más? Que ninguno de ustedes... ¿Han preguntado cómo está mi hijo? Yo sí pregunto, bueno, claro que hemos preguntado. ¿O cómo fue su cirugía?
usted, director, no tuvo la decencia el próximo día ni esa noche. Mire, yo quise darle espacio porque usted estaba muy molesta, la verdad, estaba muy molesta. Regularmente cuando eso sucede, nosotros nada más hacemos el paso médico y se los damos a los papás para que vayan. ¿Y qué pasó con el paso médico? Entonces, pues lo que le expliqué, porque por una cuestión administrativa no teníamos el número, pues nos dijeron, llévenlo así, pagan y va a ser contra reembolso. Regularmente cuando esto se hace, quien tiene que pagar es el papá. Y luego nos dan los documentos que pagaron, los enviamos al seguro y el seguro reembolsa. Nosotros sabíamos que era algo, que era una cantidad fuerte, porque regularmente cuando nos ha tocado que el papá pague, pues son cosas pequeñas, de que van a pagar a lo mejor por algo. Esta es la cantidad fuerte, para que la vea. Que va, cuando es algo pequeño, por ejemplo, ha habido, por ejemplo, aquí una vez andaba un niño jugando fútbol, le tiró la patada al balón, le pegó a la jardinera. Y hubo una fractura, le entablaron el pie. ¿Cuál es la cantidad? Y el papá pagó 147 mil. Pagó como 3,500 pesos. Entonces fue, los pagó, nos trajo los documentos y mandamos y reembolsa. Pero usted mismo dijo que esta jamás les había pasado algo así, ¿verdad? No, algo así de grande, así la verdad, que no. Esta situación la debieron de haber tratado diferente. ¿Cómo le hubiera gustado que la ustedes me enviaron a ese hospital? Es que ahí es donde tenemos el seguro, es lo que le digo. Y al momento de que las cantidades, hay que moverlo. Mi hijo ya estaba internado con tubos, con IV, y querían ustedes sacarlo para llevarlo a un hospital más barato. No, es opción de ustedes, nada más que después de... No, esa es opción que ustedes me dieron si yo no hubiera podido encontrar dinero para que lo operaran esa misma noche. Esta escuela, sé que no es culpa personal de usted sí, un poco. De mi sentimiento de madre viene mucho coraje contra usted. Espero, no sé si usted es madre, pero espero me entiende. Pero a mí, esta escuela me dejó ahí tirada en el hospital a mi suerte. Y si no tenía fondos, mi hijo me lo hubieran dejado con su mano como estaba. Así que entiendan mi coraje, no, mi pavor, yo entiendo mi perfectamente. Frustración. Aquí la situación es también de que, bueno, ya una vez que... Por eso yo le decía que pidiera presupuesto para que viera y si lo pedí, si en el momento poder, que me lo dieron. Y si no, pues para moverlo. Mire, nosotros hubiera sido bien fácil llevarlo, por ejemplo, al hospital que está aquí enseguida. Que es un hospital que ahorita el presidente tiene... Hospital público, ¿no? Tiene un programa piloto porque quiere dar atención médica gratuita para Mira, todos. Mire, si usted me hubiera dicho que lo llevara ahí, ahí hubiera ido yo, en chinga. Yo fui donde usted me indicó, en paniqueada. En verdad, mi hijo debería de haber estado en una ambulancia. Es que aquí nosotros no nos podemos, o sea, a nosotros la misma SEP no nos autoriza para mover a ningún niño. Tenemos que avisar al papá y el papá es que tiene que tomar cuando la decisión. Cuando yo inscribí a mis hijos el primer año, yo recuerdo que usted me dijo, este seguro es por si algo le pasa a su hijo y nos da permiso de llevarlo. Eso no, es lo que usted, no. me dijo. No, dije, qué bien, súper bien. Son Pero, inclusive ni una pastilla podemos darle a un niño aquí porque nos pueden caer responsabilidades. Entonces pregunta, si mi hijo se hubiera desnoqueado o lastimado su spine o le está sangrando, ¿sería el mismo proceso? ¿Hay que llamarle a la mamá? Que si estuviera en Vallarta o en lejos. Y en el tiempo que me toma mi hijo. No, cuando son cosas así, pues se le habla a la mamá y obviamente se le habla también a otro servicio para que venga, porque independientemente de todo, pues es la integridad de los niños. Si es de vida o muerte, una cosa así, pues sí. Pero mientras no sea así, son restricciones que nos pone la misma Secretaría de Educación Pública. Créeme que no es cosa mía. Inclusive cuando son cosas menores, nosotros nada más le decimos a dónde vayan a los papás y todo, y ellos mismos van y hacen todo, obviamente. Y estamos preguntando nosotros también de cuál es la situación o cómo está. Yo la verdad sí la vi muy molesta y por eso no pregunté nada. Porque regularmente yo con los niños que ha habido alguna situación, sí estoy al pendiente, oiga, cómo está. Al pendiente, igual cómo se fue. Usted se fue en el momento que yo pasé a la emergencia. Usted, alguien de esa escuela debió de estar ahí al pie todo momento esperando. Es que yo estuve ahí para ver que sí lo ingresaran y todo. Y obviamente pues usted estaba con su hijo porque la prioridad era su niño. Entonces yo le dije a Maya, ¿sabes qué, Maya? Me tengo que retirar, dile a tu mamá que cualquier cosa que necesite que me marque. No sé si le dijo la niña o no. No.
Porque yo se lo dije a ella, pregúntele si quiere. Ella estaba conmigo. No, ella estaba afuera. No, cuando yo me fui, ella estaba afuera, porque no les permitieron estar a las dos. De cualquier manera. Y ella se vino acá afuera. De cualquier manera, uh-huh. La manera en que usted se fue, se sintió, que se pintó, hizo que yo firmara todo, y ya que me metí, salí y usted ya se había ido. No, tenía algunas otras cosas que hacer, por eso me vine, no es porque no haya estado. Y en el momento de que se ocupaba fondos, yo llamé. En el momento que usted llegó, uh-huh. Yo ya había pagado. Porque no tenía tiempo de esperar a ver si me iban a resolver uh-huh. para que pasaran a mi hijo a cirugía. Sí, yo estaba también viendo con el seguro a ver si había alguna forma de que nos pudieran apoyar un poco más. Y me dijeron, no, es que es la póliza que se contrata es esta. Ahora, esos 35,000... Que le van a reembolsar el seguro porque es parte no de su póliza. No estoy seguro si lo reembolsan. Lo no van sé, a hacer. No sé pero, qué información dio usted allá porque también ellos investigan y si ellos dicen no fue accidente, entonces no me lo reembolsan tampoco. Porque no fue. ¿Eh? No fue accidente. Bueno, fue negligencia de esta maestra. Según lo que investigamos, sí fue accidente. La investigación fue que ustedes platicaron con los niños. Sí, pero o sea, platicamos con los niños, estaban otros maestros allá, o sea, varios son los que vieron. Entonces, cualquier situación que haya, independientemente de cómo esta, ¿usted está consciente que hay maestros de ese colegio que ya se contactaron conmigo para ayudarme a demandar a esa escuela? No estoy. Pues se lo dejo saber, para que se preparen, porque eso uh-huh. no fue accidente. Bueno. Eso fue negligencia. Y me imagino que es, pues, esos 35,000 que le reembolsan o no, lo que a mí uh-huh. me molestó es que la escuela ni se ofreció. ¿Sabes qué? Ellos ponen 35, yo pongo 35, tú saca 30, algo. A esa escuela no le va a costar ni un peso lo que le pasó a mi hijo. Y esa escuela tiene la responsabilidad de cuidar de ellos. Cuando usted está en cargo de muchos niños a una uh-huh. vez, usted tiene la responsabilidad. Aquí sí, no me importa la cantidad de póliza, ustedes estaban en cargo de él. Sí, y le fallaron a él. No, y lo dejaron a su suerte. Señora, porque si yo no hubiera tenido los 100,000 pesos uh-huh. que tuve que sacar de donaciones, mi hijo estuviera en un hospital público esperando 3-4 días. Yo sé cómo son los hospitales públicos, por eso le dije no, ahí no uh-huh. lo voy a llevar. No, aquí yo le sugerí porque yo ya sabía que es un programa piloto que lo están haciendo, que lo quieren hacer a nivel nacional y hay especialistas y hay todo. Por eso se lo sugerí. Si es otro tipo de hospital como las que hay en los otros pueblitos, pues no. Este es un hospital que está para el servicio de todo el municipio. Es un hospital grande que sí tiene, que apenas ya pusieron más enfermeras, más especialistas, todo eso. Por eso es que yo le comenté. Igual yo lo hubiera llevado ahí si usted me hubiera indicado. Pero aquí bueno, el tema va a ser también en el juicio, que usted explique por qué me indicó ir aquí. Porque es el seguro que tenemos. Y luego no quisieron cubrir la cantidad. No, es que el seguro cubre esa cantidad, o sea. Así que este accidente. Usted está pagando la cantidad que paga por el seguro y es contra accidentes nada más. Y esa es la cobertura. Yo a todo mundo que viene a pedir información director, le digo. Esto no es del dinero. Esto es de lo que, la manera en que ustedes manejaron este accidente. Ajá. Uh-huh. Y no cuidaron de mi hijo, de una, y no se encargaron. El dinero lo pudimos arreglar el próximo día. Si lo pones tú, lo pongo yo. Pero uh-huh. yo estaba en emergencias ahí tratando de ver cómo voy a cubrir esta cantidad fuerte, porque la escuela dice que no se puede, no hay aseguranza, y si sí hay, es solo 35,000. Uh-huh. Mi problema es en la manera que ustedes manejaron este supuesto accidente y que no están tomando la responsabilidad. Que esta maestra me diga, ¿sabe qué? Sí fue un descuido. Porque es lo que es. Porque si un niño... Silencio. Si yo estoy... cuidando ajá. niños, dando clases. El hecho de que yo di clases aquí, me di cuenta de muchas cosas, director, que callé. Sí. Y volví a inscribir a mis hijos porque sus maestras, sus amigos, no porque este colegio es el mejor. Uh-huh. Pero me di cuenta de muchas cosas, de cómo funcionan, de cómo ustedes no tenían maestras. Me contrataron a mí sin experiencia, sin nada. Estoy segura de que los padres de estos hijos, uh-huh. de estos niños, no saben que yo estaba dando clases. Y muchos de ellos estuvieran molestos que fuera yo, y usted sabe por qué. Hay muchas cosas. Usted me pidió que no publicara en redes sociales que no había papel en el baño, porque le importa mucho uh-huh. la publicidad. No, muchas cosas que les importa más que el bienestar de los niños. Y fue porque retiré a mis hijos, porque aquí les importa más el dinero que el bienestar de los niños. Y dejaron un niño a su suerte de sus padres. Y si yo fuera una familia sin recursos, ¿quién sabe dónde estuviera mi hijo? Y que tú te estés ahí, que fue accidente,
Yo no sé cómo tienes la cara de ni asumir la responsabilidad y disculparte, porque tú estabas en cargo de mi hijo. Señora, los niños son niños, a veces reaccionan de manera sin que puedo no reaccionar. Mi hijo me indica que estabas en las escaleras en tu celular. Mi celular conmigo estaba con otro niño. ¿Sabes? Si tuvieran cámaras en esa escuela, podríamos evitar mucho de lo que está pasando aquí. Sí, claro, pero no trae mi celular conmigo. Para nada, que tenía a otro niño llorando conmigo. Pues es lo que me indica mi hijo y lo que vas a tener que explicar en oficio. También le dijo que Orlando fue culpable, cuando tampoco fue cierto. Orlando fue el que se estrelló con él, ¿que no? Pero no fue a propósito, fue un accidente. Pero aunque no, aunque fue accidente, si mi hijo agrede a un niño, yo tengo responsabilidad como padre. Los padres de Orlando deberían de estar aquí. Deberían. Vamos a llamar a los papás de Orlando y de otros tres niños que estaban ahí para platicar con ellos nada más y para explicarles cuál es la situación. Y que deben tener cuidado con eso y hablar con los niños, que no jueguen fuerte, pero no podemos pues fincarle responsabilidades porque le digo, fue un accidente, es lo que nos expresan los que vieron. Pues. Tengo que ir, pero yo en lo personal sí estaba al pendiente, sí me disculpo, la verdad es que tenía otro niño acá, pero no fue mi intención que ¿cómo pasara. Te llamas? Me llamo Lorena. ¿Lorena qué? Aisman. De mí te vas a acordar, Lorena. ¿Dónde? De mí te vas a acordar. Okay, okay. Y cuando yo termine con esa escuela, uh-huh, van a decir que hubiera sido el hijo de cualquier otra persona menos el mío. Bueno, no podemos hacer nada. Entonces, yo en cuestiones de que usted quiera hacer o cuestiones legales, pues ahí no podemos hacer nada, simplemente. Pues no, porque vamos a responder legalmente, vamos a responder legalmente. Y uh-huh, los documentos que estoy pidiendo hoy es uh-huh, de la aseguranza, el contrato y cualquier documento de mis hijos para pasarlo a mi abogado. Okay. No, pues de hecho, le he estado pidiendo desde 2 días, así que te di suficiente tiempo para tenerlo todo listo hoy. Uh-huh. Ok, pues así entonces, que llamé a la... Si va a ser así, pues déjenme también yo consultar a mi abogado, a ver si qué es lo que le puedo dar y qué es lo que no le puedo dar. Pues los documentos que yo firmé, esos definitivamente derechos que tenemos los tengo yo. Uh-huh. La aseguranza, pues si lo quiere pasar por medio de los abogados, está bien. Pero le pido los documentos que firmé, el reembolso, dame un dictado de que van a reembolsar. El reembolso necesito, déjeme preguntar ahí para ver qué es lo que vamos a reembolsar. Y si pagó con tarjeta, nada más se le va a... Tienen que dar de alta pues su tarjeta y hacerle el reembolso a su tarjeta. Traigo lista. Uh-huh. Ok. Déjeme entonces. Entonces, si gusta, vamos allá para ver lo de los conceptos, ya para que le hagan el... Fotos en el ojo. Fotos en el... That's Jiggy's box. These are Axel's, these are Amaya's, put them on the same box. Administración. Just texting the lawyer que no me quieren entregar la póliza. Para darla de alta para poder hacerle el reembolso. Es tarjeta americana. Pues si se puede hacer el reembolso, está bien, yo no tengo problema. Mañana, ¿perdón? Trae los uniformes nuevos, los que no hayan sido usados. Aquí los traigo. ¿Ya los trae? Uh-huh.
Se los deja Nelly, por favor, y ya mañana le hacemos el reporte. Babe, will you grab the uniforms too? The ones that are in the back. Que tiene que nada más su dato. Su nombre, ¿no? ¿Me anotas su nombre? Como venga en la tarjeta para ayudarla de alta para el hermoso. Los uniformes con la señora Nelly para que lo revise, por favor. Entonces, ¿cuál es el nombre al que está la tarjeta? El primero. El primero. Este de abajo no. La cantidad que van a reembolsar, excluyendo los uniformes, ya que lo revise. Son los uniformes, ya que lo revise, los materiales y la inscripción. ¿Qué es el total? No, este es el total. 1, 2, 3. ¿A los cuates no entregaron uniformes? Sí, se los entregaron, pero ya los usaron, no los usaron. No, los chiquitos no. Los chiquitos, los grandes. Los grandes. Esos son los tres, los dos de sexto y la de secundaria. Aquí es solamente una bolsa que creo que es la de Maya, así que me faltan dos bolsas. Ah, le encargo entonces para mañana los demás uniformes, por favor. Sí. Los documentos, las copias de lo que firmé a la inscripción. Detalles de seguro. Los tiene la contadora también. No nos quedamos nosotros con nada, todo lo mandamos a la oficina de la contabilidad cada mes. Qué conveniente. ¿No nos puede llamar para que les envíe copia? Sí, voy a hablar con ella, pero si va a proceder, pues también necesito hablarlo yo con mi abogado. Que es lo que pues sí es que lo, que lo que yo firmé, o sea, de su aseguranza, ok, pero lo que firmé, o sea, con las notas de los niños, de la inscripción, ese es papel básico. Sí, pero sí. Pero tampoco, no, ¿para qué lo quiere usted si le vamos a regresar la inscripción? No nos estamos negando a regresarle su inscripción, los uniformes que no usó. Para detallar y cualquier, los materiales. Cualquier documento, mi abogado me pidió cualquier documento. No le que vamos tenga. A dar, maestra, discúlpeme. Sí, si va a demandar usted, pues ¿para qué le damos? No, es que le vamos a poner todo en bandeja de plata. Nosotros estamos no es en la mejor, plata, en mejor disposición. No, pero no. Si no tienen nada que esconder, no tienen por qué no, nada que esconder, absolutamente nada. Entonces, nosotros no somos abusivos, no somos personas que andamos viendo a ver a quién demandamos. Sí. Afortunadamente. ¿Juzgándola o qué? No. ¿Entonces? No, pero bueno, pero con eso. Ya me muero. No más, entonces, ¿se niegan a entregar algún documento? Sí. Nosotros vamos a hablar con nuestro abogado también. Okay, entonces paso mañana con mañana los uniformes y yo la voy a tener dada. Le solicito mañana el contacto de su abogado, si me pueden enviar por WhatsApp para conectar el mío con el de ustedes. Sí, sabe. Ay, me está grabando, qué linda la tiktokera. I sat at the foot of my son's bed while I processed raffle entries, hoping that the money would add up quickly enough for us to be able to wheel him back into surgery. From the bottom of my heart, I want to thank everybody that reached out and sent in entries or donations so that he could be wheeled back and receive the medical care that he desperately needed. And